Este es su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la sordera, cuando es progresiva. Quiere decir que día con día va disminuyendo la captación de los sonidos, este sentido tan importante, la audición. Bueno, es común, tristemente, ¿no? Es la tercera afección más habitual en la población de gente de edad. Tan solo le sigue después de la hipertensión y de la artritis. Bien, hay que ver qué porcentaje para ver qué tanta importancia tenemos que brindarle a esta situación. Aproximadamente entre el 25 y el 40% de las personas de más de 65 años acaban desarrollando este padecimiento, padeciéndolo. Ahora ya cuando la persona tiene 75 años, las cifras aumentan entre un 40 y un 66% de las personas. Sí, dos tercios van a tener este padecimiento de que no van a escuchar bien. Hay que ver qué es lo que está sucediendo, pero pues este tipo de situación está muy relacionado con la edad. Bueno, una edad sin algún tratamiento, ¿no? Que la persona no se ha cuidado, no ha utilizado nuestros recursos, esos recursos herbolarios tan importantes, de gran ayuda, de gran bondad, para regenerar. Sí, exactamente, es una degeneración de las partes de nuestro oído. Son varias cosas, ¿no? Esto hay que analizarlo para que podamos nosotros entender el porqué. Pues la mayoría vamos a perder el oído si es que no nos ponemos pues atentos, ¿no? Si no nos ponemos en guardia, si no tomamos una buena estrategia. Bueno, tiene que ver con la circulación venosa, que se ve obstruida en los pequeños vasitos. Por ejemplo, muchas toxinas, diabetes, también, ¿no? Tenemos que regular el azúcar para que no se espese nuestra sangre. Tenemos también que utilizar plantas contra el colesterol, porque la circulación puede llevar consigo la pequeña circulación, obstrucciones, y entonces no hay buen riego sanguíneo, microcirculatorio en el oído. ¿Por qué? Porque hay colesterol, hay azúcar. Mayormente las personas que tienen hipertensión, colesterol, diabetes, pues tienen problemas acústicos. Es por lo mismo, ¿no? De que pues la circulación o microcirculación que lleva oxigenación y nutrientes a todas las células del cuerpo, estamos hablando del oído, pues tampoco ahí llegan. Llega un momento en que se va deteriorando, se va degenerando pues cada parte de nuestro oído y pues va a haber dificultad. La alimentación también pues no es buena, más a esta edad descuidamos mucho este aspecto de la nutrición. Sí, pues ya no estamos motivados. Si no tenemos, por ejemplo, cómo suplir la satisfacción de haber criado una familia que ya se fueron, a veces de haber tenido una pareja excelente y
Bueno, nos deprimimos, ¿no? O bien no nos activamos. Decimos, pues ya para qué, pero no, hay que sacar ánimo, pues, de proyectos, de crecimiento espiritual y de muchas cosas, ¿no? Porque si no, la persona no quiere ni comer. Dice, nadie me acompaña. O bien, pues, no tuvo tiempo de aprender a prepararse los alimentos y la comida que está consumiendo, pues ya muy añeja, ¿no? Ahí en el refrigerador o de la tería. Bueno, eso no apetece. Bien, aquí se necesita tener un buen estado de ánimo, ¿no? Buscar exactamente qué es lo que nos va a motivar nuevamente para reactivarnos, para no abandonarnos, porque igual vamos a perder hasta el oído, ¿no? Porque no nos nutrimos. Bueno, y además tenemos que suplementarnos porque si nos están mencionando las investigaciones que hacen al respecto de los altos porcentajes de gente que queda sin oído. Lo vemos, ¿no? La pérdida de la audición. Entonces, si está asociada a la edad, ya vimos que está asociada a una edad en donde la persona no se ha cuidado lo que debe de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, tomar antioxidantes, ¿verdad? Utilizar recursos herbolarios para regenerar algunos órganos, en este caso el órgano de los sentidos del oído. El órgano del sentido del oído, pues hay que. También que el mantenimiento nunca le damos. Nos olvidamos de que está el oído ahí, funcionando siempre. Nos vamos a dar cuenta cuando ya no tenga función completa, ¿no? Empieza a perderlo parcialmente. Y no es fácil adaptarse a dicha pérdida. Va llegando de forma lenta, progresiva, asociado a la edad, de manera tan imperceptible que en muchos casos decimos es tarde para ponerle remedio, pero no, nunca es tarde. Va avanzando, ¿no? No escuchamos. Crece la dificultad para entender las palabras. Esto incide negativamente en las relaciones de las personas que la padecen, ¿eh? ¿Qué consecuencias puede haber? Como muchos somos candidatos, pues vamos a tener verdaderos problemas de estrés, ¿no? Ponemos nerviosos, ¿no? Aparte es peligroso andar por la calle sin oír bien. No vemos las señales de advertencias sonoras como el claxon de un carro, ¿no? Y a veces estamos a punto de que nos atropellen. Los ruidos de las máquinas, las advertencias de peligro que nos puede dar otra persona cuando, no sé, estamos a punto de tropezar, de caer, de chocar con algo. No escuchamos. Andamos estresados, ¿no? Y sí, esto es importante, ¿eh? Muchas personas se accidentan y a veces decimos, ¿cómo se accidentó? Si la persona, pues, debió haber escuchado el ruido, la señal, no, pues de que no escucha. Hay aislamiento social porque no nos podemos ya relacionar con las demás personas. Nos da pena no estar haciendo que nos estén repitiendo. ¿Qué nos dijeron? Luego, aparte, pues, escuchamos una cosa por otra y causamos risa. Bueno, esto también es divertido, pero de pronto ya decimos, no, espérense, esto es en serio. Bueno, nos sentimos frustrados y con vergüenza. Bueno, vamos a evitar todo esto, ¿no? Vamos a buscar que nuestro oído funcione perfectamente bien, lo más que se pueda, claro, utilizando nuestros recursos herbolarios. Bueno, a principio de la enfermedad se empieza perdiendo la capacidad de oír sonidos agudos, ¿no? Que le llaman. Por ejemplo, los sonidos de las eses. Apenas los percibimos. O sea, lo mismo ocurre con las voces de los niños, de las mujeres. Escuchamos más a los hombres, pero a las mujeres su voz es aguda. Sea, en el plano de la clasificación, ¿no? Pero no escuchamos bien a niños y a mujeres. Pero poco a poco la enfermedad también va afectando a las frecuencias medias y graves.
O sea, la gente que tiene la voz más gruesa, después ya no la vamos a estar escuchando porque se va perdiendo paulatinamente si no le frenamos. Se puede frenar, claro. Ahora, ¿qué es lo que hace la persona o cómo se anota cuando una persona está perdiendo el oído? Aparte uno mismo, ¿no? Pero a veces la persona disimula, ¿no? Le da pena, entonces finge que no pasa nada, que oye bien. Pero bueno, hay que estar atento, ¿no? Las personas que ya no escuchan, porque vamos a notar que, por ejemplo, le suben el volumen a la tele, ¿no? O está constantemente pidiendo que la gente esté repitiendo lo que dijo o lo que está diciendo. Bueno, se nota, porque pues uno tiene que acercarse más a la persona de uno de los dos oídos. A veces uno de los dos escucha mejor. Pero a veces, ¿cuál es el problema? Que ninguno de los dos escucha ni percibe apenas lo elemental. Bueno, pues la persona sí habrá que cuidarla, ¿no? Pero somos nosotros que, no, vamos a atendernos, vamos a salir adelante, vamos a utilizar los recursos de la naturaleza, las plantas, porque sí, hay tratamientos, claro, que nos pueden frenar, revertir gran parte de nuestra problemática de no audición. Bien, hay factores, pero pues en este caso, pues a veces las personas están en un lugar laborando muy ruidoso, o bien en el tráfico siempre a la hora pico. También la gente se pone tensa, ¿no? Estresada y empieza a emitir con su carro, con su claxon, muchos sonidos, hasta altisonantes, ¿no? Groseros, porque pues están desesperadas las personas, pero te afectan ellas y afectan a los demás con daño en el oído. Gente que está cerca de maquinaria que hace mucho ruido, cerca de turbinas de avión, turbinas de motor, de barco, pues también se ven afectadas. Ahora, también hay que tener cuidado con las infecciones, ¿eh? A veces son infecciones gripales, ¿no? De virus, de bacterias, lo que sea, pero nos afecta a las vías respiratorias y nos afecta el oído por la comunicación que tiene. Vías respiratorias con oído. Tenemos la inflamación fuerte, ¿no? De un resfrío, de una gripe, de una influenza, de cualquier cosa, ¿no? Cualquier germen que pudiera no ser de atención, pero cuando afecta el oído, sí punza, duele terrible, ¿no? Quizás después nos sintamos un poco mejor con algún tratamiento, pero si no estamos atentos, pues vamos a tener paulatinamente pérdida de audición después de cada, pues, infección que nos vaya dando. Hay que atender el oído cuando empecemos a notar que ya no se oye o que hay tinnitus, o sea, ese sonidito como chicharrita, que está a veces permanente, ¿no? De día, de noche. Dice la persona, oigo hasta el silencio y luego estruendoso, ¿no? Allá tenemos un problema de oído que hay que atender. Las plantas son excelentes, ¿no? Para hacer tratamientos muy específicos. También, pues, golpes, eso sí. Gente que anda en motocicleta, que se cae de la bicicleta. Bueno, es más, desde pequeños empezamos a notar. Decimos y parece de risa, ¿no? Pero hasta niños que se caen de la bicicleta, del triciclo, les pegan en el oído o contra la mesa cuando empiezan a caminar y empiezan a tener afecciones, ¿no? En muchas personas pues empieza a edad muy temprana y más va pasando el tiempo y no se atiende. Con el oído inflamado, a veces con material seroso escurriendo por el pabellón de la oreja hacia el exterior, ¿no? Bueno, pues hay tratamientos con plantas. Generalmente lo de las plantas es muy eficiente porque pues no son cáusticas, o sea, no agreden, desinflaman, desinfectan de una manera muy bondadosa. Se utilizan los aceites de las plantas también para usarlos por fuera, ¿no?
para que ataquen la infección o, por ejemplo, cuando la persona ya se lastimó por andarse picando el oído con un pasador de cabello, no hay que hacer eso. También esas herramientas, ¿no? Que pues le ponen un algodoncito que son para limpiar la parte externa del ojo, bien, del oído también, ¿verdad? Pues en este caso lo colocan más al interior y retacan la cerilla. La cerilla es, sí, lo vemos desagradable, la cerilla, pero la cerilla es un material que es antiséptico, que el oído produce. Debe salir por sí misma con una persona especialista que tenga las herramientas adecuadas y que conozca mucho del tema. Nosotros no lastimamos, ¿verdad? Nos da comezón y empezamos a hurgar ahí con algún objeto puntiagudo, o que raspe, o que extraiga, o le retacamos y le damos vuelta, pero eso es muy malo, porque daña el oído. La humedad de los oídos, cuando nos bañamos, cuando nadamos, sí hay que buscar que salga, ¿no? Porque pues si queremos sacarla por la fuerza, vamos a lastimar la parte interior, que es muy sensible, ¿no? Es una relojería biológica increíblemente sensible que no podemos estar ahí hurgándole. Sí, la cerilla tiene que salir sola. Generalmente eso pasa en las personas. Pero cuando hay, por ejemplo, alguna infección, se humedece, ¿no? Y luego tiene presencia de material pegajoso. Hay que utilizar aceites de plantas para desinfectar, para que no haya hongo. También se honguean los oídos, ¿no? Bien, pues vamos a ver cómo vamos a hacerle, pero sobre todo aquí lo importante en nuestro tema de hoy es utilizar plantas que sí sean otálgicas, o sea, que sean con esa acción terapéutica de atender el oído, mas no es suficiente. Tenemos que utilizar también plantas antioxidantes, ¿verdad? Para que nuestros órganos no envejezcan con prontitud, de manera acelerada, no se degeneren. Tenemos que buscar esas plantas que son regeneradoras celulares, así se llaman, ¿verdad? Porque van a permitir la restauración, la reparación de algunas células que se van dañando, ¿no? Entonces, pues buscamos una planta que sea regeneradora para que regenere esas partes que ya están avejentadas, decimos, ¿no? La persona que siente también, bueno, vamos a ir platicando de eso, porque la persona se marea, le da vértigo, se cae, ¿no? Siente síntomas de vómitos y demás. Eso es por el oído, ¿no? Que ya está afectado. Pero que podemos atender con nuestras plantas de forma interna y también un aceitito en el oído, como por ejemplo el aceite de boldo o de boldina, pues son sinónimos. Boldo o boldina para nuestro oído, una o dos gotitas de cada lado. Dejamos que escurra a un lado. Ponemos dos o tres gotitas o las que según se necesiten. Damos 5 minutos de un lado para que después salga. Y luego del otro, y esa es la manera de aplicarse las gotas. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de utilizar el aceite de boldo o de boldina. Es excelente, pues, para que estemos cubriendo las acciones terapéuticas que necesitan al oído. Por ejemplo, cuando hay infección, dolor, comezón, falta de audición, por lo mismo, ¿no? De que está inflamado o tiene algún germen, ¿no? Algún hongo. Nos molesta un ruido constante. Claro, no escuchamos bien. Nos molesta bastante que no escuchemos bien. Pues tenemos que desinfectar. Permitir que se vaya aseando con este aceite de boldo o boldina. Da buen resultado. Lo podemos utilizar desde un principio para evitar más daño, ¿no? Porque después, si así lo dejamos, pues se rompe la membrana del tímpano. Porque se va con la infección carcomiendo, ¿no? No hay que picarle con nada. Es muy importante, ¿no?
Y con esos palitos que tienen algodón en la punta tampoco, ¿eh? Están diseñados para utilizarlo por fuera y menos en los niños. Tiene que salir. Nos molesta, ¿no? A veces escuchamos que se anda moviendo, pero no nos da pena que vaya a salir la cerilla en un lugar donde no sea, pues, apropiado, ¿no? En una reunión, no sé, en una cita. Bueno, pues eso no importa. Lo que importa es que cuides mucho su oído. Hay que utilizarlo de protección. Generalmente le dan equipo a la persona que está sometida a un ruido intenso. Pero la persona dice, no, es muy incómodo. Mejor no lo uso. Algunos tapones, algunos como audífonos, ¿no? Que protegen el oído. Pero la gente no los quiere usar. No debemos de hacer eso, ¿eh? Utilizar el equipo porque si no se nos va a dañar el oído. Pasa lo mismo con los audífonos de nuestro celular o móvil. Estaremos ahí escuchando música, pasando el momento, el rato, pero luego no nos damos cuenta, pero cada día escuchamos menos, porque nos estamos afectando el oído. No se ventila, se suda. Tenemos un audífono ahí que puede tener una infección, se lo agarró otro, lo dejamos por ahí. Tenemos entonces problemas con el oído porque pues estamos con un sonido intenso. Bueno, decimos es un audífono para oído, pero luego le vamos subiendo hasta que las personas jóvenes, muchas ya no escuchan bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene ese tipo de accesorios, pero de manera, digamos, viciosa, ¿no? En la calle hasta se accidentan porque van alejados de la realidad, cantando y todo. Está bien, ¿no? Que tenga uno un espíritu alegre, ¿no? Pero el problema es que nos sometemos a riesgos, hay atropellamientos. Gente que incluso va arriba de su bicicleta con audífonos. Hay atropellamientos porque no escuchan la señal de advertencia de la gente o del claxon. No, hay que evitar eso. Hay que escuchar música a gusto, esté uno en un lugar sereno, tranquilo, para disfrutarlo plenamente. En la calle es peligrosísimo, ¿eh? Mucho atropellamiento. Y sobre todo que se están dañando el oído. Bueno, vamos a buscar que no sea así, sobre todo para las personas de edad, pues darles, ¿verdad?, esta noticia de que pueden recuperar gran parte de su audición, pues combatiendo exactamente los efectos degenerativos que va teniendo su oído y bueno, atender la infección, la inflamación, el tinnitus, el mareo, el vértigo, ¿no? Se siente terrible, era un vértigo, ¿no? Todo nos gira, hasta nos agarramos, si estamos acostados y vamos haciéndonos hacia atrás, no sé si lo ha experimentado, sentimos que gira toda la casa terrible y nos aferramos a agarrarnos de algo. Y no, pues es el oído, ¿sí? Mejor hay que atenderlo, no hay otra manera. Perdemos el equilibrio, vamos caminando, pues, zigzagueando, ¿no? Peligroso. El oído es bien importante, entonces hay que cuidarlo de veras como un tesoro y vamos a utilizar el recurso que tenemos disponible. Bueno, vamos a escuchar a Rubén que tiene más comentarios acerca de cómo utilizar debida y correctamente el boldo o la boldina para atender nuestros oídos. Un aceite excelente, ¿no? De las plantas, de esta que se llama boldo, que es una planta estupenda, ¿no? Porque es regeneradora de las células auditivas. Entonces, vale la pena escucharlo. Tiene comentarios y mucha experiencia apropiada para que nos oriente. Adelante y bienvenido, Rubén. Muchas gracias, profesor. Efectivamente, el aceite de boldo es un tratamiento natural para el dolor de oídos. Pero, ¿qué es el boldo? El boldo es un arbusto con olor a menta o alcanfor. Sus hojas son muy aromáticas, son de forma ovalada y quebradizas. Este arbusto crece en regiones montañosas de Chile y Perú. Es ampliamente utilizado por los indígenas mapuches, especialmente para el tratamiento de dolor, enfermedades del oído y luxaciones. Existen numerosas enfermedades del oído, entre ellas destaca la erisipela del oído. Es una infección en el oído, especialmente en la parte externa, que causa
piel enrojecida, se presenta un rojo brillante en el oído y se torna muy caliente el pabellón del oído. El dolor es intenso y también se pueden presentar escamaciones de color blanco o amarillo. Otra de las enfermedades que hay en el oído, que existen, es el eczema del oído. En esta enfermedad la piel se inflama, también hay presencia de escamaciones, hay picor intenso en el oído y también llega a supurar pus. El aceite de boldo se utiliza para dolores punzantes del oído, dolores que vienen y se van. Hasta a veces siente el paciente, o así lo refiere, como si le clavaran un dardo en el oído o le estuvieran taladrando el oído. La parte externa, la piel del oído, se torna muy caliente. Bien, los niños suelen quejarse del oído. Hay llanto, hay dificultad para dormir, ocasionada por el dolor de oído. La mayor parte de las veces este dolor de oído se origina por factores ambientales, fundamentalmente por corrientes de aire frío. Cuando de repente sacamos a los niños que se están bañando con agua calientita, los sacamos y se exponen a corrientes de aire frío, esto les ocasiona dolor intenso en su oído. Entonces, para tratar y proteger el oído de nuestros pequeños, de nuestros niños, hay que aplicar directamente el aceite de boldo. Además, el aceite de boldo atiende sordera catarral. ¿Qué es esto de la sordera catarral? En ocasiones las infecciones de garganta llegan a invadir, llegan a subirla hacia la nariz y de ahí hacia el oído y generan infección en el mismo, por lo cual es importante utilizar plantas antisépticas, como es el caso de esta maravillosa planta que trabaja muy bien en las infecciones de oído, que es el aceite de boldo. Los agentes patógenos son la principal fuente de infección en el oído. Estos pueden ser bacterias, hongos y virus. Tenemos en el aceite de boldo un aliado eficaz para proteger la mucosa del oído frente a la invasión de virus. Disminuye la infestación viral en el oído. Es importante aplicar directamente el aceite de boldo. ¿Qué otros factores tenemos en el dolor de oído? Pues todos los procesos inflamatorios. Entre ellos destaca los forúnculos, que son como bultos llenos de pus que se generan en la parte interna del oído. Entonces, a través de las cualidades antibacteriales del aceite del boldo, podemos acabar con estos forúnculos, estos bultos que se generan en el interior del oído. Virus como el herpes zóster, personas que sufren o padecen de esta enfermedad del herpes zóster, que son atacadas por este virus, también suelen presentar dolor intenso de oído. Hay que aplicar este aceite maravilloso, el aceite de boldo, y si lo que usted requiere es eliminar esos tapones de cerumen, bien, el aceite de boldo actúa como un removedor de cera, de cerilla, la ablanda y permite una higiene óptima del canal auditivo. Es excelente estas gotitas de aceite que están llenas de virtudes, que son muy medicinales. No hay que pasar nunca por alto las enfermedades del oído, ya que estas infecciones pueden ocasionar alteraciones en los órganos vecinos. Una infección de oído puede afectar a la nariz, puede afectar a la boca y puede afectar a la garganta. Y en infecciones crónicas de oído, es decir, si se deja pasar por varios años, en definitiva puede causar sordera y puede lesionar, puede comprometer los ganglios linfáticos que se encuentran muy pegaditos al oído. Entonces, hay gente que presenta justamente detrás del oído algunas bolitas que son ganglios inflamados, y esto nos está indicando que ya la infección del oído pues está afectando los ganglios. Adecuado para el cuidado y la limpieza del oído, el aceite de boldo, además de sus propiedades antisépticas, se puede ocupar en heridas,
Sobre todo en personas de edad, estas se llegan a lesionar el oído, tienen alguna herida y es la puerta de entrada para agentes infecciosos y provoca que la parte externa y la parte interna del oído tengan procesos infecciosos. Es una planta que se ha utilizado desde tiempos muy antiguos, incluso desde antes de la llegada de los españoles a América, los indígenas chilenos, especialmente los mapuches, ampliamente utilizaban este aceite maravilloso, este aceite curativo, aceite de boldo, que lo pueden ustedes utilizar con toda confianza, tanto en niños como en personas de edad avanzada. Adelante, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo atender, pues, esta situación en la cual el oído, pues, se va vegetando, ¿no? Hay que cuidarlo, hay que utilizar plantas regeneradoras, plantas que nutran, que permitan una circulación excelente en el oído, ¿no? Que no haya colesterol, que no haya glucosa, ¿no? Que espesa el riego sanguíneo y pues hace más difícil que el oído, pues, esté recibiendo lo que necesita en lo que se refiere a sustancias nutritivas y oxigenación, por eso es que se nos daña tan rápido. Bueno, vamos a dar las direcciones para que ya nos comiencen a llamar. Vamos a darle sus fórmulas herbales a las personas que nos marquen. Con mucho gusto, claro que sí, pues es la situación. Estamos aquí para eso, para dar fórmulas herbales a los que quieren atenderse de esta forma, ¿no? Con plantas y con suplementos, de la mejor manera posible. Bien, teléfonos aquí en cabina, notamos. 55 36 40 52 51. 55 36 40 52 52. 55 36 40 52 53. 55 55 18 77 60. 55 55 18 09 97. 800 581 82 48. Bien, pídanos la fórmula que usted requiera y con gusto se le enviamos. Necesitamos un correo para que se le dé este destino a la fórmula y le llegue bien, le llegue completa, estructurada, directamente a su correo. Así que proporciónenos uno cuando nos pida una fórmula para que, pues, sea más fácil para nosotros y para usted esta comunicación, ¿no? De una fórmula es enviada, pero queremos que llegue a su destino. Bien, la fórmula que elaboramos y mencionamos aquí en la radio, la hacemos con ustedes en cada programa. Bueno, esa fórmula la colocamos en nuestra página para que usted la tenga ahí disponible. O si gusta, de ahí puede enviársela a un amigo. O bien, si también desea, puede adquirir los componentes de la fórmula, las plantas y los suplementos directamente a la tienda en línea para que se la manden hasta las puertas de su hogar, hasta su casa. Nuestra página, anotamos, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. Recuerde que también puede comunicarse a través de Twitter, @lavoz_delangel, o también puede comunicarse directamente a través de Facebook, El Ángel de Tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores. Tienda autorizada en Chalco, Estado de México, Avenida Cuauhtémoc 36 Poniente, zona centro, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México. El teléfono lo anotamos, 55 59 82 73 72, 55 59 82 73 72. Tienda autorizada en Texcoco, Estado de México, Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral frente a Coppel, en Texcoco, Estado de México. El teléfono, 59 56 88
6776 59 56 88 6776. Tiene autorizada en Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Zumpango. En Tulancingo, tienda autorizada. En Tulancingo, Hidalgo, en la calle Primero de Mayo 212, letra B, Altos 3. En Tulancingo, Hidalgo, calle Primero de Mayo 212, letra B, Altos 3. Entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc, cerca del Banco Santander. Anotamos el teléfono de Tulancingo. 775-974-2357. 775-974-2357. En Villa Nicolás Romero, Estado de México. La dirección es calle Niños Héroes sin número. Entre Avenida 16 de Septiembre y Cerrada de Niños Héroes. Para mayor referencia, está cerca de Telmex. Cerca de Telmex, frente a los muebles rústicos, Colonia Hidalgo. Anotamos el teléfono de Villa Nicolás Romero, Estado de México. 55-16-60-0119. 55-16-60-0119. Centro de Asesoría Herbolaria en Pachuca, Hidalgo. Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111. Colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. El teléfono 771-719-9790. 771-719-9790. Línea de ayuda herbolaria para que usted marque si requiere alguna fórmula para que se le envíe a su domicilio, o bien para que usted tenga su propia fórmula. Por supuesto que con gusto y sin condiciones se la proporcionan, marcando el 55 57 64 59 50, 55 57 64 59 50, de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Bien, vamos a elaborar nuestra fórmula. La fórmula para atender a las personas que progresivamente, ¿no?, están perdiendo la audición, no están escuchando bien. Le llamamos sordera progresiva, que es una incapacidad total o parcial para escuchar sonidos, ya sea de uno o de ambos oídos. Hay dificultad para seguir las conversaciones cuando dos personas o más están hablando. Hay dificultad para diferenciar sonidos agudos, por ejemplo la S. Voces que suenan entre dientes o mal articuladas, así es como escuchamos. O sea, mal. Sensación de estar sin equilibrio o mareado. Sensación de presión en el oído. Bueno, ruido, zumbido en los oídos. Lo que se llama tinnitus. Bueno, vamos a atendernos. Un tratamiento completo, regenerativo, incluye pues tomar plantas, suplementos y aparte utilizar otro recurso. Anotamos las plantas. Utilizamos acazóchil, noritén, albahaca, hipérico, chaga, rosa de Castilla. Acazóchil, noritén, albahaca, hipérico, chaga, rosa de Castilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Suplementos, también hay que utilizar suplementos. Violeta de Castilla, orégano de monte, prímula, goji. Violeta de Castilla, orégano de monte, prímula, goji. Bueno, de esas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. En el oído podemos aplicar una o dos gotas de aceite de boldo o aceite de boldina. Aceite de boldo o boldina. Una o dos gotas o tres, según, ¿no?, la infección, el dolor, la molestia, el sonido.
la comezón, ¿no? Bueno, dos o tres gotitas, nos colocamos sobre un oído, el que está queda arriba, le ponemos las gotitas. Cuando vamos a voltearlo para echarle las gotas al otro, colocamos un trapito para el escurrimiento. Se repite la operación. Hacemos esto pues unas dos veces al día para que rápido, ¿no?, se atienda un oído que está quizá infectado, lastimado, lesionado. Bueno, esta es la fórmula. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar fórmulas a las personas que nos están marcando vía telefónica, así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, habla con Cuauhtémoc Martínez Hernández. Bien, a tus órdenes. ¿En qué te ayudo? Sí, sí, mire, tengo un problema de la próstata. Sí. Y hace 3 años que tengo este problema de la próstata. He estado tomando medicamento alópata. Sí. Pero no me hace bien. ¿Pero qué problema tenemos? El problema de la próstata. Sí, ¿cuál es el problema? El problema es que próstata inflamada y está inflamada. Ajá. Y hago del baño crecida cada rato y cada ratito voy al baño. Cada rato poquito al baño. ¿Pero está crecida la próstata o no han informado nada? Sí, cuando me hice el estudio estaba crecida, pero he estado tomando medicamento, digo, pero sigo igual. Sí. O sea, voy al baño cada rato. Bueno. En las noches más. ¿Hay dolor, molestia? A veces siento una molestia aquí en el vientre. Sí. Ajá, o una molestia ahí en el pene. Sí. Sí. Bueno. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Perdón? ¿Qué otra molestia? Tengo hipertensión, síntoma. Apenas hace un mes me empezó. ¿Hipertensión? Sí, apenas hace un mes me empezó. Sí. Y también siento mareos, un poco de dolor de cabeza, pero el mareo a veces en las noches me da mucho mareo. ¿En la noche más mareo? Sí. Bueno, ¿qué edad tiene? A veces en la mañana pero mayormente en las tardes, en las noches. Sí, ¿qué edad tiene? 58 años cumplidos. ¿Cuánto pesa? 78. ¿Y su estatura? 1.62. Bueno, ese es el tratamiento entonces para las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Para resolver. Sí, por favor, ¿no? Porque pues digo, eso de la próstata es que me afecta mucho, cada rato al baño. Sí, lo entiendo. Vamos a buscar la solución. Bueno, sí, por favor. Vamos haciendo la fórmula, utilizamos lo siguiente: TTP1, Malvarrubia, Azares. Vamos a utilizar Laurel, Nim, álamo negro. Pues lo siguiente fue TTP1 se llama, Malvarrubia, Azares, Laurel, Nim, álamo negro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para 1 litro de agua, 10 minutos de hervor. Tomamos el té antes de cada alimento. Bien, vamos a continuar. Utilizamos ahora aceite de calabaza, de semilla de calabaza. Correcto. Utilizamos alfa linoleico con vitamina A. También arándano rojo lo agregamos, sábila y olivo. Voy a repetir el tratamiento: aceite de semilla de calabaza, alfa linoleico con vitamina A, arándano rojo, sábila y olivo. Bueno, vamos a utilizar de estas cápsulas una de cada, vamos a tomarnos una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Bien, continuamos. Atendamos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Benita Pérez Ruiz. ¿Benita Pérez Ruiz? Sí. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Lo que pasa es que soy diabética, hipertensa. Sí.
ya tengo 13 años con ese problema, pero hace 5 meses se me subió demasiado la cosa. Sí. De 3 días sin ver, sin caminar, sin poder caminar, sin mover los pies. Entonces me dice el médico que estaba yo anémica, que por eso los pies no tenían fuerza. Sí. Entonces me levanté y ahorita camino, pero ojo lado derecho, no miro bien. Tengo como una cintita negra dentro de mi niñita. Sí. Y veo el bulto, pero no distingo. Sí, entiendo. Y a veces mi dolor de cabeza no se me quita, siempre tengo dolor de cabeza. Y la glucosa no se me baja, lo tengo 400, 300, 250, 300 y así, de ahí no baja. Sí, hay que bajarla. Y yo me pongo insulina, en la mañana me pongo 45, sí. Y en la noche me pongo 25, para que sean 60 unidades en el día. Entiendo. ¿Qué más tienes? Y mis pies, de mi pierna para abajo, ¿sí? Siempre me punza como que se me hubiera picado un animal. Siempre tengo esa sensación, pues. Sí. Me pica mi pierna, hasta la punta del dedo. Sí, entiendo bien. ¿Qué más? Ese es el problema que yo tengo. Y luego a veces que me estreño mucho y no paso 3 días sin poder hacer del baño. Bueno. Hagamos la fórmula. Sí. Utilizamos lo siguiente, utilizamos té huasteco, caña fístula también, palo azul, hojas de guayabo, mil en rama, rapóntico, ¿qué se necesita? Bueno, entonces lo siguiente, té huasteco, caña fístula, arándano azul, hoja de guayabo, mil en rama, rapóntico, mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para 1 litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, hay que estar monitoreando la glucosa, el tratamiento es hipoglucemiante, o sea para bajar la glucosa, hay que estar atentos, viendo cómo va bajando, cómo se va comportando. Bueno, continuamos, vamos a utilizar lo siguiente ahora. Utilizamos maitake, crisantelo con taurina, propóleo, espirulina. Menciono otra vez, maitake, crisantelo con taurina, propóleo, espirulina. De esas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Con la señora María Guadalupe Hernández. Bien, a tus órdenes. ¿En qué te ayudo? Adelante, te escucho. Necesito que por favor me dé una consulta para mi vesícula. Tengo como 10 años de que me empezó la vesícula a molestar, que me da mucho dolor. Ya me han hecho el ultrasonido y dicen que estoy lleno de piedras. Ah, bueno. Cuando me da la crisis, porque me amuino tantito, me da la crisis y me da muchísimo dolor, se me llena de gases mi estómago. Sí. Y me da muchísimo dolor después de que me pasa el dolor, entonces, pero me dura bastante. Cuando ya me pasó el dolor, me da temperatura. Y cuando ya se me quitó la temperatura, me da una especie como de, ¿cómo se llama? Intoxicación. Sí. Mis dedos de mis manos se ponen panzones, más el dedo de en medio. Sí, entiendo. Se pone panzón mi dedo. No se pone y me da muchísima comezón en todo el cuerpo. No sé si será la pura vesícula o también tiene que ver el hígado, por eso me pasa eso. Y tengo está comprometido, pero vamos a resolverlo, no te mortifiques. Sí, me da mucho. Sacamos adelante. Tengo granos, pero adentro de la carne.
Sí, comprendo. Y me da mucha comezón. Sí. Soy diabética desde hace como 20 años, sí. Pero estoy controlada. Bueno, no te preocupes, hago la fórmula. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Ocupamos lo siguiente: guamis, lúpulo, alfilerillo, copalchi blanco, chocote, enebro. Bien, guamis, lúpulo, alfilerillo, copalchi blanco, chocote, enebro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Lo vamos a tomar antes de cada alimento. Cápsulas, cetonas de frambuesa, cachanes, cayena con lecitina, alforfón con vitaminas. Fue lo siguiente: cetonas de frambuesa, cachanes, cayena con lecitina, alforfón con vitaminas. Bueno, una de cada una de esas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Rubén, muchas gracias por tu participación. Gracias, profesor. Sí, nos despedimos con una frase de Pitágoras. Dijo así: el silencio es la primera piedra del templo de la filosofía. Hasta luego, esté muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.